¿Cómo le va? Anda Qué segundo. gustazo, Marcelo, tanto tiempo. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Todo bien, todo tranqui. Bueno, me alegro. Bueno, ahí está entrando Patricia Siete-Case. Les contamos a la gente que ya nos estamos sumando a esta transmisión en vivo, donde ya en imagen y hemos saludado al ingeniero agrónomo Segundo Acuña, docente, autor del libro El ADN de la carne argentina, entre otras actividades, por supuesto. Y ya también ahí estamos saludando a Patricia Siete-Case, que como siempre nos acompaña. Patricia es profesora en ciencias económicas, licenciada y posgrado en comercio exterior. Así que bueno, ya a Segundo lo saludé, ahora saluda a Patricia. ¿Cómo te va, Patricia? Gracias por sumarte también a esta charla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un Buenas gusto. tardes. Un gusto. Igualmente. ¿Cómo Bueno, está? Buenas tardes. acá estamos con Segundo, Patricia, que decías un ratito, no sé si nos alcanzaste a Sí. escuchar, eres autor del libro El ADN de la carne argentina y es un conocedor del tema como pocos. Así que, bueno, entre esos conocimientos y tus conocimientos sobre economía y comercio exterior, creo que vamos a hacer una linda. Pero me gustaría preguntarle primero a Segundo, que hace rato que no lo escuchamos, un poco que nos dé un panorama sobre lo que él opina respecto a cómo está hoy la Argentina y especialmente el sector agropecuario, ¿no? El ganadero agropecuario, especialmente ganadero, que es su especialidad, en estos momentos. Bueno, parece que hoy no nos andamos con chiquitas, Marcelo. Digamos que uno suponía que tanta propaganda le hicieron al siglo XXI y vamos a tener en el siglo XXI una ganadería Platinum Plus y de alguna forma, yo creo que se dieron varios elementos y en mi punto de vista hay una cierta involución. Digamos, lo que nos está faltando, así como en lo macro nos está faltando una política agropecuaria, y cuando hablo de política agropecuaria, por hablar de política, sigo pensando en sentarse los que se tienen que sentar, discutir, hacer un papel, firmarlo y por 20 años poner piloto automático. Y creo que no es la primera vez que lo decimos, Marcelo. Creo que eso en lo grande y en lo chico hay también un tema digamos, nosotros necesitamos ganaderos para la ganadería. Y no necesariamente quienes hoy están haciendo el manejo de los animales son ganaderos. O sea, ha habido un cambio, una involución. Teníamos historias. Históricamente un ternero para el año que viene y un novillo terminando. Ahora tenemos unos gordos engrasados. Nos cuesta conseguir novillos 480, nos cuesta conseguir novillos Hilton. Y encima, antes en la Hilton iba novillo, a la 480 iba novillo, después vino el MEG y después se desdibujó. Lamentablemente un grupo de gente notable sin experiencia en carne, la empujaron a presentar un sistema maravilloso de tipificación inaplicable a nuestra realidad, con lo cual ha quedado, digamos, se fragmentó todo el sector, se desunió el sector y ahora digamos, estamos sálvese quien pueda. Entonces, digamos, no hay un trabajo parejo, no hay, no sé, dejando de lado que ya casi no aparecen peones ganaderos. La ganadería ahora es un subproducto de la agricultura prácticamente, no un elemento de rotación o un elemento definitivo. Creo que por eso yo digo, no sé, uno antes veía al ganadero, el ganadero era otra cosa. No solo recorría, digamos, las aguadas y en invierno iba a romperles el hielo, a cerrar los molinos, a revisar la hacienda, miraba los animales, los conocía, los sabía. Hay otra escala. Yo estoy triste con la ganadería actual. Y esto me lleva a que el concepto de carne no es que nuestros países vecinos
estén solamente mejorando, estamos bajando nosotros. Y me da pena decirlo, o sea, ya no es el país de la carne vacuna, es un país de carne, pero estamos perdiendo esa cosa maravillosa, ese don que tuvimos. Y bueno, en fin, acá estamos, queriendo buscar una ganadería adecuada a las realidades con ganaderos. Ahí le doy pie a Patricia, pero me quedo pensando y reflexionando simplemente desde un comentario general, no específico, porque los especialistas son ustedes, pero un poco lo que decía Segundo de esto de que en ese rubro puntual no hay ganaderos, y yo lo traslado a muchos rubros, ¿no? Pareciera que hoy la necesidad de hacer plata, como sea, hace que cualquiera que tiene un pesito abajo del colchón, por decirlo figurativamente, invierta en un rubro que alguien le dijo que parece que va a ganar mucha plata, sin tener conocimientos, sin saber sobre el tema, sin ser especialista, y bueno, por ahí te puede ir bien, pero en general me parece que eso no sale. Y me parece que eso pasa en todos los sectores, ¿no? Por supuesto que en el ámbito que maneja tan bien Segundo, está más que claro. Pero nada, una reflexión que desde la tribuna, digamos, no desde la información y el conocimiento. Pero Patricia, me gustaría que te sumes un poquito a esta charla y des tu opinión, por supuesto. Lo sigo a Segundo y Marcelo también comparto contigo. El problema es que, como bien dice Segundo, hay un cambio generacional bastante importante en cómo se manejaba en su momento todo lo que era los negocios agroindustriales. Y hoy en día también tenemos dos inconvenientes que se suman. Uno, que a niveles mundiales hay otro nivel y hay otra, hay una cantidad de exigencias que inclusive muchas veces superan al SENASA. No solamente en el rubro carne, en el rubro agrícola, en el ganadero, se ve más por el hecho de que lo que no se toma en cuenta es algo que es básico. Y bien dice Segundo. Son negocios que no son para cualquiera. ¿Por qué? Porque inclusive tenemos el problema a nivel de políticas económicas que muchas veces no valoran que ese animal, o en el caso de una semilla, no es una semilla simple o un animalito que nació por obra divina de Dios, sino que detrás de eso hay trabajo de muchos investigadores, hay gente que se especialista en genética, que ha puesto mucho propiedad intelectual ahí, antes de que la plantita nazca o antes que ese novillito, ¿no es cierto?, se desarrolla, o antes de que se llegue a conformar la vaca, el toro, ¿no es cierto?, que luego va a ser o un gran ganador o inclusive muchísimas veces va a participar en exposiciones y va a tener premios, o que también después es lo que hace de publicidad y de propaganda para que te vengan a comprar desde el exterior esas carnes o vengan a buscar esas calidades de cereales o esas calidades, quieren que nos saltemos a otro rubro, vamos al rubro vitivinícola. ¿Cuánta gente conocemos que son actores o que se dedican a otro tipo de negocios que van y dicen en un grupo de amigos, me voy a comprar un viñedo, me voy a comprar, ¿eh? ¿Y cuánta gente tenemos que empieza a ser productor vitivinícola y que tiene su vino y que, pero no es tan sencillo, porque yo quisiera saber qué calidad de vino es este, porque depende la cepa, cómo fue cuidada, cómo fue en su momento acuñada, cómo fue hecho todo su desarrollo. Lo mismo sucede en el campo. Hay gente que tiene que, lo dijimos también en otras conversaciones cuando hablábamos del tema lácteo. La industria láctea, de por sí, es compleja, como también todo lo que es la parte cárnica, todo lo que es agrícola o ganadero. ¿Por qué razón?
Porque también depende de las inclemencias del tiempo y de también muchísimas veces hay enfermedades, ¿no es cierto?, que aparecen, que estamos teniendo problemas los seres humanos, imaginémonos, ¿no es cierto?, con este tipo de producción. Pero si a eso le agregamos que tenemos políticas y gobiernos que no respetan los procesos productivos, vamos mal. Porque acá hay un problema muy grave, que muchos de los que desempeñan tareas, ¿no es cierto?, ministeriales, o que están en ámbitos que tienen que ver con el área no solamente de producción, sino que también el desarrollo, que tenemos que establecer de política, que a mí me dicen muchas veces, está bien, hay que ser libre mercado, hay que ser muchas veces... depende, ¿no es cierto?, el tipo de política o gobierno, ¿no? Muchas veces se piensa más en la producción propia para abastecer el mercado interno, pero hoy en día se necesita expandir sí o sí el área productiva, y la única manera es sabiendo de lo que se está haciendo, y si la gente que está en el hacer no sabe lo que hay que hacer, estamos al horno. Lamentablemente, o sea, tenemos muchas regiones del país que en este momento están muy complicadas. En el tema comercio exterior yo lo veo más que nunca. ¿Por qué razón? Porque también tenemos algo que dije al principio. No solamente tengo que analizar los problemas de política interna mal llevadas o no desarrolladas. Tenemos que analizar que el mundo pide otras cosas, hay otras problemáticas, hay guerras, hay intereses de los que tienen los grandes capitales o las transnacionales, si les gusta, o los importadores, exportadores, tienen bien claro y saben muy bien que estamos en un momento donde los países que generalmente marcaban un poco el rumbo, hoy en día están mirando hacia otros lugares. La pregunta es, Argentina, ¿qué política tiene en carnes, en cereales, en vino, en productos terminados, en lo que busquemos? No es solamente ir a buscar inversores para que vengan a invertir dinero en la República Argentina. Ese que invierte viene para hacer negocio, no viene de turismo. Y el que viene, si no encuentra, enseguida nos va a hacer mala publicidad. No nos va a hacer bien, al contrario, va a ser peor. Pero si agregamos a eso que no tenemos políticas que nos ayuden al productor a poder justamente crecer o desarrollar, va a ser complicado. Ya es complicado. Sí, tal cual. Segundo, ¿por qué no somos más el país de la carne vacuna? Un poco lo has dicho, ¿no? Pero digo, amplímalo un poquito, por favor. Completando o apoyando lo que decía Patricia, en mis épocas, hasta director nacional, llegábamos de carrera. Exacto. Los subsecretarios, los secretarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tardan 3 meses en saber cómo se llama la ordenanza. La ordenanza tarda 2 meses en saber si el café lo quieren cortado, frío, tibio, con sacarina o con azúcar. Y están 6 meses. O sea, la parte política, lamentablemente, tiene más que ver con reuniones, con cerrar, con la foto, con firmar el acuerdo. Pero la tarea, hablaba de Senasa, yo me jacto, yo sé que hay gente que le molesta que lo diga, pero yo me jacto de corazón. Yo fui formado en la Junta Nacional de Carnes, hice una carrera, dice la historia que fui, hice bastantes cosas, pero bueno. Y digamos, de alguna forma en la Junta nos pasaba como en los viejos frigoríficos ingleses, que no se ascendía verticalmente, sino que uno iba recorriendo oficinas y segundo, primero, segundo, o sea que cuando uno llegaba
a ser director nacional, digamos gerente, no solo uno conocía todas las puertas del edificio, sino que había estado con gobernadores, con presidentes de entidades, conocía todo, lo más posible, y estaba formado, y se lo había supervisado, controlado, se le había dado todas las herramientas. Entonces, uno tenía la tranquilidad de hablar, ¿no es cierto? Y bueno, y más de uno, a veces todavía, se tiene que callar cuando algunos hablan. ¿Qué quiero decir con esto? Yo decía, y veo que hay una amplia coincidencia, por supuesto, con Patricia, las políticas. Que evidentemente no puede ser que cada instancia o cada etapa vaya, vamos al oeste, vamos al norte, No, no, necesitamos continuidad. Nosotros hablamos a veces del Foreign Office o de la versión latinoamericana Itamaraty. Tienen una línea trazada, hace muchos, yo diría siglos. Tienen una continuidad, no importa quién es el presidente. O sea, por supuesto se adecúan, pero hay una línea, de ahí no se sale. Nosotros estamos navegando en un mar revuelto y cada rato todo a bordo, todo a estribor, bajen las velas, suban las velas. No, no hay forma de navegar. Y evidentemente, cuando uno plantea una ganadería, que, y esto es lo que me duele, porque antes uno veía los chicos iban en los sulquis o montaditos con un cuerito, con un aperito, y ya querían el rebenquito, y querían la boinita, y querían empezar, y lo llevaban, era su historia. Y esto no tiene que ver ni el celular, ni la internet, ni el asfalto, ni la capital. Tiene que ver, hay un viejo libro que hace muchos años vino. O sea, un grupo de colegas alguna vez hizo una gira por Australia y Nueva Zelanda, vio una serie de realidades, las estudió, participó, trabajó, vino, hizo una consultora famosa, ya que hablabas, Patricia, de Tambos, era una consultora de Tambos, y trajeron finalmente ese libro, y ese libro finalmente se tradujo y se vendió con muy buen éxito, porque un libro maravilloso, que nunca me acuerdo si se llamaba De Pasto a Leche o De Pasto a Carne, era lo mismo. De McMeekan. Y siempre digo que en el prefacio de ese libro comentaba el autor algo así como: estoy mirando la bahía de Brisbane y las mares, y me acuerdo cuando era chico y vivía en el campo, y iba a la escuela, volvía, almorzaba, y iba a mover las ovejas, e iba con la... O sea, estaban en el campo, vivían en el campo, y estaban plenamente integrados, lo cual no quita que tuvieran todas las posibilidades tecnológicas posibles de comunicación, todo lo demás. No es una crítica para con la sociedad argentina, que clásicamente, digamos, el campo está allá, pero digamos, se abusó de ir los fines de semana al asadito. O sea, cuando el campo empieza a ser una quinta, cuando el campo empieza a ser arrendado y otro maneja, rompe y deshace y hace lo que quiere. O sea, como que, digamos, hay un afecto. O sea, cuando uno tiene un negocio, un campo, un lote, uno es el lugar que uno quiere estar, quiere integrarse, quiere vivir. O sea, es lo de uno. Y ahora uno siente una pasividad, como bien decía Marcelo, es un negocio, hoy nos metemos, mañana no. O sea, este tema... Alguna vez los sociólogos rurales van a tener que estudiar la soja, no desde el punto de vista de la glicina y soja max, no, desde el punto de vista del cambio social que implicó. ¿Por qué digo esto? Porque permitió, para bien, que un montón de gente hiciera una vaquita y pusiera para un cultivo. O sea, entraban y salían. Algunos se quedaron. Pero esto creó una cosa, digamos, no es, esa gente no iba cada 15 días o cada mes a ver cómo iba el cultivo. No, estaba esperando que le dijeran, che, se vendió, cuánto pagó la cooperativa, cuál es la mía. O sea, fue un negocio. O sea, hubo un aporte de gente, pero de capital más que de gente. Y eso sacó, a su vez, gente del campo. Entonces,
Hay todo un desplazamiento del medio rural a los pueblos y de los pueblos a las ciudades. Hay todo un replanteo social. Evidentemente, por algo pasamos de 30 millones a 150. Pero lamentablemente, esto produjo más vacío en el interior. Y ojo que todavía nosotros tenemos prácticamente, digamos, al sur del Río Negro, digamos, poco y nada. O sea, si bien hay alambre y hay tranqueras, o sea, uno agarra, no sé, la 12 en Gregores o qué sé yo, y horas que va manejando y por ahí se cruza con un guanaco y allá lejos una camioneta. Y por supuesto, ubicar y usar ese suelo es soberanía. Entonces, encima, a nosotros nos enseñaron que al sur de Bahía Blanca venía el frío, el sur, la cosa era imposible. ¿Por qué no nos explicaron que Londres está a la misma latitud que Río Gallegos? ¿Por qué nadie nos dijo que Edinburgh está a la misma latitud que Ushuaia? ¿O Los Ángeles con Madrid? O sea, a nosotros nos hicieron toda una película que acá había que estar acá cerquita. Es más, hasta nos reímos de cuando se habló de Viedma. Y ahí quedamos. Ahora, ¿qué nos sucede con todo esto? Nosotros tuvimos, diríamos que el siglo XIX fue el siglo donde el gran desarrollo vino, ¿no es cierto? Con el libro de Hermann Krauss, permitió la revolución ovina que se desarrolló mientras larvadamente venía el cambio y la sustitución de razas y el gran desarrollo vacuno que con los frigoríficos arrancaría a fin de ese siglo. El siglo XX arranca con el dominio porcino, empiezan los porcinos a extenderse y ahí empezamos, digamos, el vacuno recién, digamos, de la exportación viene hacia el consumo. Y ahí tenemos los 80, 90, 100, 105 kilos de carne. Y hay algo que nunca me voy a cansar de decir, que la carne, más que un alimento, es casi un remedio. O sea, Exacto. los aminoácidos esenciales que tiene, la proporción que tiene, nuestra prima la vaca, es casi como los que nosotros necesitamos todos los días. O sea, necesitamos proteína porque necesitamos determinada composición de aminoácidos, que por eso se llaman esenciales, porque no los fabricamos nosotros, y la vaca lo tiene. O sea, y ahí se da. Y hay algo muy penoso, que yo siempre digo, que cada vez que lo digo me da más bronca y más pena. Porque ¿qué nos hizo grande a nosotros? Tres cosas. La ley de Alberdi. Inmigración de gente de trabajo, con herramientas, con capacidades. La ley 1420 de educación. Y 10 vacas por persona. O sea, de esa época hasta los 40, hasta los 50, quizás hasta los 60, cuando la madre preguntaba qué quieren comer, lo que estaba preguntando es con qué querés la carne. Porque de las 14 comidas anuales, había 9, 8 o 10 que eran con carne. Carne con o algo con carne. O sea, los italianos nunca vieron los fideos con el estofado. Es un invento nuestro. ¿Por qué? Porque le metemos carne, mate y carne y ahora Malbec a todo. Entonces, ¿cómo veníamos? Veníamos creciendo, veníamos fenómeno, lo cual nos quita que la avicultura estaba chiquitita ahí. Y la avicultura tuvo dos cosas elementales. Se unió, se formó cepa, se juntaron, discutieron, se habrán dicho de todo, esas reuniones donde todos se mentirían los unos a los otros, hasta que se dieron cuenta que la única forma era trazar un camino, definir cuestiones y empezar a trabajar. Cuando la gente se entera que los todavía llamados peladeros, lo que es una falta de respeto a Alevosa, trabajan a 1.000, 1.200 animales por hora y trabajan dos turnos, uno y medio de exportación, y se van los contenedores trun, trun. Yo me acuerdo, la exportación de carne argentina la hizo la Junta Nacional de Carnes en los 80. Y
O sea, yo me acuerdo casi de la época de los Super Constellation con los pollitos bebés. Resulta que ahora estamos exportando una salvajada, lo cual no quita que estemos superando los 40 kilos de pollo. Ahora, ¿qué pasó en el ínterin? Dejando de lado que agricultura siga diciendo consumo de 50 aquí, no llegamos a 32 kilos. Y 3 o 4 años tuve que, me llamaba el Servicio Agrario Internacional para yo dar el número, y el número que yo daba, con 2 decimales, al mes siguiente lo veía en la revista de Luzda con el asterisco. Y en general estábamos cerca. O sea, ¿qué nos está pasando? Insisto, ya no tenemos los animales de antes. O sea, ahora la soja, el monocultivo, básicamente, y seguimos pensando que la agricultura es permanente. Y bueno, no sé, tuve el honor de tener al ingeniero Molina en Agricultura General en la facultad, y en la historia de la agricultura siempre hubo la necesidad de rotar, de dejar descansar el suelo, los problemas físicos y químicos del suelo. Y nosotros pensamos que por la labranza es ínfima, porque solo abrimos, ponemos la fichita y tapamos, ya está. Pero Exacto. los cultivos empiezan a declinar y vamos a necesitar vacunos para que bosteen, para que hagan lo suyo, para que dejen descansar el suelo y para que vuelva atrás. Pero mientras tanto, insisto, hemos bajado la calidad. Metemos vaca, hacemos, no quiero hablar porque, en fin. Y el mundo, mientras tanto, va a las certificaciones. Y lo más dramático, que parece que hay muchos funcionarios que se lo olvidan, que cuando uno ve una media res y ve los sellos, hoy día los papelitos, uno ve si está bien o está mal. O sea, por más que la hayan disfrazado y hayan sacado cosas de los que, para los que alguna idea teníamos, tratar de anularlos, y están haciendo macanas. O sea, estamos involucionando en la producción, en la calidad. Nosotros habíamos llegado en un momento dado del novillo J, de la famosa, de los cinco tipos ingleses, Chile Frozen, Continental, etc. Bueno, habíamos pasado a las cinco letras de la palabra junta, que era lo más fácil. Pero llegó un momento que hubo un novillo mejor que el J y hubo que poner el doble J. Bueno, mi ilusión era que hoy tengamos el triple J. Y no lo tenemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y voy cerrando. Así como los polleros, como se les decía a esa gente que tenía esa caja de madera con hielo y un pedacito de blancuzco adentro, hoy día han evolucionado y es una cosa maravillosa, toda la sincronización, la integración, etcétera, etcétera. El tema vacuno fue corrido por la avaricia, la desesperación, la necesidad, y en esto los gobiernos tienen mucho que ver, porque si de 3 camiones uno se lo va a llevar el gobierno entero, no, déjamelo y que me lo coma la vaca, que ahí no me lo cobra. Entonces, digamos, hay todo un ajedrez, hay un enroque entre la agricultura y la ganadería. Hay cosas que, no sé, uno tiene que ser a veces mal pensado para decir, che, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos llevaron acá? ¿Por qué está sucediendo esto? O sea, hemos tenido una lucha dramática con la aftosa, pero hay especies animales libres que pueden tener aftosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que ir, digamos, los funcionarios, que a veces algunos pobrecitos hasta se creen que son, no sé, tienen que tener la simpleza de escuchar el Estado, y en esto separo el Estado del gobierno. El Estado tiene que darse cuenta que los hacedores del sector son los que tienen que más o menos, o sea, el Estado le tiene que dar un marco de referencia, el sector tiene que reorganizarse, y como un buen escribano, el Estado hacer ese papel, hacerlo firmar y hacerlo cumplir. Si no, vamos a estar, insisto, lo que fue el país de la carne, de 90, de 100, 105 kilos de carne, en un mundo, parte de la cual evidentemente, o sea, nosotros hemos llegado al consumo del 95%, ahora estamos totalmente distintos, era evidente. Ahora, si teníamos esa estructura y el crecimiento del pollo,
Y el crecimiento del porcino, y en este, porque acá no nos olvidemos de otro detalle no menor. La bendición argentina en 1900 era su maldición. O sea, el precio del vacuno era mucho menor al del porcino o al del pollo. Entonces, ¿para qué? O sea, el porcino no se podía hacer, salvo que se vendiera de a gramos en fiambre. Ahora que los precios se enderezaron y el vacuno es más caro, y de los 60 centavos históricos, hoy $1.10, $1.15, estamos en 2.20. Entonces, ahora se alinearon los precios y ahora uno puede elegir. Quiero proteínas sin problema, me voy al pollo. Hay niveles de pollo mejor y peor. Hay porcino, o sea, uno ahora sí puede ir a comprar una pulpa porcina o puede ir a comprar. Y además, pareciera ser que nos estamos olvidando que 1 kilo de carne, que más que alimento es casi un remedio, vale menos que una pizza. Y es casi un remedio. Tal cual. Agrego y le doy pie a Patricia, a lo que decía Segundo, y no, no es una cuestión netamente política partidaria. En lo que va de la gestión de este gobierno, ya renunciaron hasta julio de este año 82 funcionarios. Digo, seguramente muchos de esos 82 por ahí no tenían mucho conocimiento del puesto que tenían. Pero insisto, lo agrego no como una cuestión de análisis político partidario de este gobierno, sino como una realidad, ya que estamos con tantos números y nos atamos tanto a los números, que nos da la estadística. 82 funcionarios renunciaron de distinta escala, ministro para abajo, en lo que va de este gobierno, y en algunos casos, algunos estuvieron, creo que dijo Segundo, 6 meses. Bueno, algunos estuvieron en este gobierno menos de una semana en el cargo, así que ahí. A ver, los escucho, sí, Patricia. Algunos no llegaron al mes, algunos no llegaron al mes, pero acá lo dice muy bien Segundo, que conoce bien y por experiencia el tema. Es fundamental cuando se produce en las grandes escalas y sobre todo cuando está en riesgo algo que es importante, que la economía de la República Argentina es agrícola o ganadera y trabaja integrada, es simbiótica. O sea, nos guste o no, la naturaleza necesita, la vaca necesita de la tierra necesita de ella, porque no nos olvidemos que el abono natural no reemplaza la urea, no reemplaza nada. Hay un montón de cuestiones cuando se hace cultivo extensivo, ¿viste? No es tan sencillo. La gente confunde lo intensivo con lo extensivo y eso también está trayendo otro tipo de inconvenientes a la larga, que es el hecho de que al no proyectar en tiempo y en forma una política productiva seria, no podemos tampoco desarrollar un mercado exterior más potente. Agreguémosle, fíjense lo que está sucediendo ahora con el tema de los cereales, con la caída de los precios a nivel internacional. Imagínense con el tema de la carne, ¿no es cierto? Nosotros tenemos países acá nomás, limítrofes, como el caso de Uruguay, Paraguay, que están produciendo. En los últimos 15 años, ellos se fijaron una política productiva a lo que era agrícola, ganadero y han crecido y son países chiquititos. Estamos hablando de países como Paraguay, que tiene 9 millones de personas. Estamos hablando de Uruguay. No, no estoy yendo a buscarme países mucho más grandes. No me estoy comparando con Brasil. Pero lo triste es que inclusive aún las industrias que se podrían generar y que son exitosas, están decayendo, porque hay un problema muy serio. Decía bien Segundo recién, algo que yo comparto 100%. No puede estar trabajando en un área alguien que no tiene experiencia desde el vamos, sobre todo cuando estamos tomando decisiones que son tan importantes, no en el corto plazo solamente, en el largo plazo, que es donde hay que sostener esta política económica. ¿Por qué? Porque hay ya de por sí
Inestabilidad financiera, no solamente en la Argentina, que tiene problema de la inflación, que tiene problema del déficit fiscal, que tiene problema, ¿no es cierto? Cuando nos comparamos con los países extranjeros, tenemos los problemas propios. Pero también tenemos que bailar al ritmo de lo que bailan las demás naciones. Las demás naciones están en el mismo, nos guste o no, están en el mismo concierto. Entonces, si no, nosotros queremos desarrollar política exterior, no es que la política de comercio exterior la estén llevando las transnacionales, porque entonces estamos en manos de solamente los capitales, que son los más poderosos, que toman las decisiones. Indirectamente estamos en eso entonces, están tomando las decisiones. Los que tienen el capital mayoritario están poniendo en este momento, nos guste o no, lo tenemos que empezar a analizar, ya nos está sucediendo con la industria del aceite. No, ahora nos están llevando con el tema del cárnico. Fíjense en que inclusive va creciendo lo porcino por encima de lo vacuno. Hay ciertos intereses. En otro momento nos podemos hacer el detalle de las empresas, ¿no es cierto?, que están llevando adelante esto. Fíjense quiénes son las empresas que exportan. O las empresas que cuando no pueden sacar la mercadería desde Argentina, yo lo expliqué en otras, nosotros encuentros que hemos tenido nosotros, lo sacan tranquilamente de Brasil, lo sacan tranquilamente de cualquiera de los otros países donde tienen su subsidiaria, no tienen ningún problema y cumplen igual con ese contrato porque no tienen problemas desde ese punto de vista. En el concierto internacional, eso funciona así, se cumple una LOI, una carta de intenciones, hay que cumplirla y se cumple porque nadie se come las penalidades. Entonces, evidentemente tenemos el problema de que hay muchos funcionarios que no están entendiendo entonces cómo funciona esto del comercio internacional o no tampoco se quieren hacer cargo de interpretar que todo esto es una cadena de valor y esta cadena de valor es importante desde el momento en que se produce. En el caso de la siembra o en el caso, como decíamos recién, ¿no es cierto?, de que nace el novillito, tenemos que cuidarlo porque no va a llegar a vaquillona, no va a llegar sino a vaca, ni a toro, ni a lo que tenga que llegar. Entonces, estamos en un tema que no estamos evidenciando que hay, además, como dijo bien Segundo, hay un tema que es importante. Estamos vendiendo también genética, estamos vendiendo propiedad intelectual, estamos vendiendo todo el trabajo que hacen muchos de los que son los investigadores que tenemos, no solamente en el CONICET, tenemos en muchos de los organismos oficiales, en las universidades, porque mucho de lo que se aprovecha, tanto en lo que es semillería, granos, como también lo que se aprovecha en la genética vacuna o en la porcina o en la aviar o inclusive en el tema de salud nuestro, sale de inversión que se hace, ¿no es cierto?, en propiedad intelectual. Y eso no se le está dando valor. Están dándonos 2 pesos con 50 por eso, cuando en realidad en otras partes del mundo pagan fortuna. Y eso está limitado alimentando a los seres humanos, porque estamos alimentándonos, como dice bien Segundo, hoy en día es el mejor remedio. Y no vemos que los gobiernos lo orienten o lo piensen de esta forma, lo piensan desde el punto de vista de que es dinero, punto, nada más, es todo financiero el tema, y es mucho más complejo que eso, es mucho más serio. Hay que tener más compromiso. Qué lindo hablar con una licenciada en ciencias económicas, y especialista en comercio exterior y con un hombre de tanta trayectoria en el mundo de lo que tiene que ver con la producción de carne, y no hablar del dinero como digo, porque tranquilamente podríamos hablar del dinero porque son especialistas en esta, y no hablamos del dinero como esa cosa. Del negocio inmediato, o no sé si inmediato, pero del negocio sí o sí,
como fuera y con lo que cueste, porque, digamos, hacer malos negocios también tiene sus consecuencias, pero te interrumpí segundo, te escucho, te No, escuchamos. abonando lo que dice Patricia, yo la escuchaba hablar de Brasil o de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, ¿por qué no sumarla a Chile? Yo cuando empecé por asistencia, consultoría, a ir, por ejemplo, a Chile, usaban a veces dos decimales en el consumo per cápita. Ahora prácticamente lo han triplicado. Brasil está pasando los 300 millones de vacunos. Y dos comentaritos elementales. Aquí se cerró la Junta Nacional de Carnes, 320 personas, de las cuales 290 éramos técnicos. Y bueno, alguna vez, nada menos que el doctor Oliva Funes dijo que venía bien eso para pagar la fiesta del cambio político de aquel momento. Pero curiosamente en Uruguay, ellos tienen el INAC, que es la copia de la Junta Nacional de Carne de Argentina, y sigue avanzando y con mucho éxito y apoyando la industria. Y en Brasil, y este es un comentario no menor, porque una vez dice el Estado, en Brasil hace muchos años, tuvimos el gusto después de conocerlo cuando empezaba, digamos, el subgrupo de trabajo 7 para el futuro Mercosur. En Brasil hubo un señor, João de Sousa Meireles, que Sí. tuvo una idea y empezó a recorrer todo Brasil, a ir a conocer a los presidentes de las cámaras regionales, de las sociedades rurales, y formó la Comisión de Pecuaria de Corte, digamos, organizó el sector de ganados y carnes. Y me acuerdo que durante las negociaciones, digamos, del subgrupo de trabajo 7, era imbatible el hombre, pero claro, él venía todo muy, muy despacio, pero o sea, había juntado las cabezas, habían trazado una línea. Ese ejemplo de Itamaraty, Cancillería, Nación Pafrenchi, lo tenían, o sea, ¿y qué pasó? Pasó que en vez de faenar 4 meses en Zafra, faenaron todo el año, en vez de pocas vacas sueltas, toda la zona gaúcha tiene una ganadería maravillosa. Casualmente al Braford lo llaman Pampeana. No sé si Pampeana. Sí. Y pasaron a 300 millones de cabezas. Pero encima, hablando de los negocios que decía Patricia, por esas cosas de los cambios y de las amistades y de las relaciones, empezaron a comprar pedacitos de fábricas argentinas. Y entonces llegó un momento mágico que cuando alguien decía, bueno, le quiero comprar 10 contenedores de este frigorífico, la empresa con sede allá decía, yo te vendo esos 10 contenedores de Argentina, pero Sí. llévame 2 al 60%, que después fue al 70%. Y ahí fue cuando vino la involución nuestra y la subida de ellos, porque ese mayor precio y los mayores controles en la pecuaria de corte y todo ese trabajo armónico, o sea, hicieron CEPA, el CEPA argentino de alguna forma, no sé si es paralelo o posterior a lo que empezó João de Sousa Meireles. Y acá, en vez de juntar las cabezas, en vez de sentarse con un papel y definirlo y pelearse y sacársela, pero hacerlo, acá nos estamos abriendo cada uno a la suya, cada uno sálvese quien pueda. Entonces a mí no me importa que el político lo compre, otro sí digo, y me da no sé qué, adelante de alguien que está en comercio exterior, pero nosotros nos enamoramos de los clientes. Vino Argelia, le hablamos todo por Argelia. Se fue Argelia, nos quedamos en banda. Vamos con Israel, no, porque vamos, vino China, vamos con China. Pero no entendimos, porque no entendemos tipificación, porque no tenemos modestamente la formación de la Junta Nacional de Carne, no entendemos que China venía a buscar proteína, no carne, ni mucho menos la carne. Por eso Exacto. hasta los huesos llevaban. Pero prácticamente, no importa, haga en China, haga en China, haga en China, pará. Y la Hilton, y la 380, y cómo, no estábamos peleando.
Entonces, o sea, no puede ser que, o sea, nosotros necesitamos la continuidad, nosotros necesitamos tener una política orgánica, sectorial, ¿no es cierto?, que permita que las fábricas digan, bueno, yo voy a hacer un convenio con esta cadena de supermercados alemana y siga. Mi hijo más chico, hace muchos años es docente, es profesor en Europa, ahora está en Suiza, con lo cual lo íbamos a ver cuando hizo el doctorado y después cuando estaba, íbamos a Alemania y las bananas valían 1,35 y en Action, en oferta, 1,15. Y todos los años era lo mismo. ¿Pero por qué? Porque todo el sector había armado las cosas, sabían que había una época que iban a estar casi perdiendo, en otra casi ganando, pero tenían una, o sea, sabían armonizar y balancear. Acá todos quieren, no quiero hacer un paralelo, pero digamos, es como esta gente que anda con las motitos repartiendo pizza, que quieren agarrar todos los viajes. O sea, hemos perdido, no digo el honor, pero a mí lo que me duele de todo esto, y digamos, yo conocí gente como Ricardo Beade, y puedo nombrar la gente grande de la industria de la carne, Nahum Kakovich, gente espléndida que conocía el negocio, conocía la fábrica. Y bueno, y ahora tenemos gente que le da lo mismo. Mandar un contenedor acá, o sea, necesitamos volver a jugar en primera. Estamos perdiendo, o sea, para mí, no sé, esta semana para mí empezó maravillosamente bien el 12, con el día, el recuerdo de la Reconquista, que por supuesto a uno le marca más que un hecho pasado, es para mí fundamental el tema de la Reconquista de valores, y mañana tenemos nada menos que el 17, la muerte del general San Martín. O sea, a veces teníamos que pensar un poco en el grupo, no solo ponernos la celeste y blanca porque los trabajadores de fútbol ganan campeonatos. O sea, también tenemos que pensar, ella hablaba de genética. ¿Qué decía Belgrano de exportar genética? No había genética, pero Belgrano qué decía, no exportemos la materia prima, exportemos el producto hecho. Lo decía Belgrano hace muchos años, y algo sabía el doctor. Y nosotros exportamos genética, exportamos animales en pie, y después nos compiten con nuestra carne. Sí, señor. Exportamos ternera, nos matan y, ¿viste qué buena mi carne? O sea, no tenemos sentido de grupo. Nos han atomizado, nos hemos ¿Cuál? atomizado, nos hemos canibalizado el país, y no tenemos sentido. O sea, el scrum en el rugby, ¿no es cierto? Donde todos saben, digamos, los pilares, la segunda línea, todos sabemos cómo meternos y cómo compartir. Bueno, no tenemos, o sea, hemos perdido el scrum. O sea, somos solistas. Usando No el lenguaje tenemos. deportivo, ya que segundo está hablando de rugby, de fútbol, mirando a nuestra región, que tomaron de nosotros algunas cuestiones, no solamente que la copiaron, sino que la mejoraron. Es como que empezamos ganando el partido y lo perdimos por goleada, ¿no? En los últimos minutos, ¿no? Nos quedan 10 minutitos nada más, por eso yo le voy a pedir a los dos. Primero voy con Patricia, después con Segundo, como una reflexión final. Pero pensaba, y que Patricia también tiene mucho conocimiento del tema de industria naval y bahía mercante, incluso por allí la vi que está conectada Silvia Martínez, a la cual le mandamos un cariño muy grande, presidenta de la CINA, la Cámara de Industria Naval Argentina y Mujeres Maritimistas. Cuando uno cuenta cosas como que, a personas que no conocen del tema, que en su momento, digamos, Paraguay, Bolivia tenía una marina mercante mejor que la Argentina, y creo que hoy por hoy deben estar mejor que nosotros, ¿no? Sí. Y decís, pero ¿cómo puede ser eso? Pero, y sí, y no lo decís, pero si no hay ni mar en esos países, y sí, y lo son, bueno, es un poco lo que contaba Segundo, de esto que habla de la carne. Me toca ir, no sé si seguido, pero de tanto en tanto a Brasil. Y vos te sentás hoy a comer carne en un restaurante en Brasil o vas a un supermercado en Brasil y aquello que te decía, no, mira, la carne de Brasil es de cebú, es más dura que yo te puedo asegurar que te haces el mismo asadito que te haces acá,
te lo haces tranquilamente en Brasil y en el sur de Brasil. No tenés que irte muy arriba, acá nomás, ¿eh? ¿A cuánto estamos del límite con Brasil? 800 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de tu zona estamos más cerca todavía, Patricia, pero estamos a 1 hora de vuelo de Brasil y bueno, y está pasando lo que dice un poco segundo, ¿no? Sí, pero además hay una realidad con respecto al tema marítimo. Fíjense en que antes de ayer se hizo la reunión en Montevideo para tratar el tema de la hidrovía, porque estamos teniendo el tema, ¿no es cierto?, de que hay que decidir el destino y hay que replantear, ¿no es cierto?, toda la movida que se estuvo haciendo en los últimos años, que las provincias querían cada uno, armaban un ente y bueno, y a su vez querían cobrar un canon independientemente de lo que ya se cobra, pero tampoco nadie estaba asegurando la mejoría o la calidad del servicio en hidrovía, cuando la hidrovía, nosotros, que somos los que tenemos mayor cantidad, ¿no es cierto?, de kilómetros, la República Argentina, tenemos el tema de que vemos pasar todo el tiempo las barcazas paraguayas, que anteriormente eran chilenas, bolivianas. O sea, eso también nos habla, como decía recién también segundo, de la falta de política nacional como país. O sea, que no tenemos la camiseta puesta todo el tiempo. Los que asumen los cargos en el gobierno tienen que entender que tienen una misma bandera, que es la República Argentina, que es blanca y celeste, tiene el sol y tienen que defenderla desde que nacen hasta que se mueren y mientras están en el cargo y hasta cuando se van. Pero acá hay una cuestión que nosotros no lo hacemos y los demás sí lo hacen. Entonces lo que nosotros no hacemos, los otros lo hacen despacito, tranquilo y bien. Y bueno, y por eso obtienen los resultados que obtienen. Nosotros vamos a tener serios problemas en Argentina porque también está el tema de que se está haciendo todo lo que es el canal bioceánico, se está terminando de armar y nosotros lo vamos a ver pasar a eso también porque hay muchos negocios que van a estar funcionando por esa vía, así como está pasando con la hidrovía, que es una vergüenza de que hay casos de que no quieren tocar puertos argentinos, sale de Paraguay derecho a Puerto Montevideo. Esto es un tema ese. Para lo que es la industria naval argentina, es una vergüenza esto, porque la hemos visto pasar todos los gobiernos que estuvieron, que fueron diferentes, años distintos, estamos hablando de una desatención en el tema de más de 25 años en esto, 25 años, es del nacimiento y la madurez de una persona. ¿Qué estamos hablando? O sea, una persona que nació y que tiene 25 años ahora nunca vio ni conoce lo que es un barco argentino. Y no les quiero contar cuando vemos la barcaza, por lo menos estamos hablando de, a ver, ahora estuvimos con el tema de las Olimpiadas con los franceses, no aprendemos nada ni de lo que digan en televisión los políticos de turno. Es triste eso, porque no estamos hablando de una gran industria que estamos haciendo un transoceánico, no estamos fabricando un gran Panamax, estamos pidiendo eso. No podemos tener ni siquiera los astilleros. Yo sé de la lucha y del esfuerzo que hace permanentemente Silvia Martínez. Yo lo conozco al tema, en parte, por supuesto, porque soy una adherente a la Cámara. Pero realmente, desde que yo las conozco, la lucha por hacer entender lo importante que es defender los astilleros Río Santiago, Tandanor, todo. ¿Y ustedes vieron algo que se diga, se comente o que se trabaje en pos de ver cómo mejoramos? Porque eso también es el comercio exterior. Imagínense si nos ponemos a pensar, como decía Segundo, los famosos barcos que salían con las carnes, los ingleses que compraban, igualito, igualito que ahora. Igualito. Tal cual. Segundo,
Hay jóvenes Te cierro, cerramos que con tu palabra. No vieron ni siquiera en televisión esto. Entonces, nosotros somos como si fuéramos los dinosaurios. Yo tengo 64 años, voy para 65. Y lo que he visto, no les quiero contar, he trabajado en empresas transnacionales, multinacionales, he trabajado en el puerto más de 19 años, en industrias aceiteras también, en varios ámbitos. Pero es tristísimo porque uno no puede creer con todo el desarrollo, toda la tecnología que tenemos hoy en día en el mundo, la inteligencia artificial, y que República Argentina, que ha sido el bastión de las industrias navales, que nosotros estemos como estamos. Le dejo los minutos a Segundo porque la verdad que... Patricia, me mojaste una oreja. Y yo tuve el honor de nacer un 20 de junio, soy belgraniano, tengo la lucha entre belgraniano y ser martiniano. Pero siempre me acuerdo lindo. Que la primera escuela de la Argentina, de las Provincias Unidas, fue la Escuela Nacional de Náutica. Y, sí, señor. Y pienso, vos hablabas de las chatas, de la flota fluvial que regalamos, como regalamos sí. la mitad de los buques de carga a los países vecinos. Los 86 barcos, 6 de los cuales todavía no habían afirmado el pabellón nacional cuando vendimos, por decir, Elma, cuando todavía estamos viendo el tema de las 200 millas y si compramos los Orion o no compramos los Orion, y nos olvidamos que la soberanía no es una declamación. Eso. La soberanía de un país es como la dignidad de un ser humano. No se declama, se ejercita. Y también se ejercita cumpliendo cada uno con lo que tiene que hacer. Poniéndose la camiseta defendiendo el pago y volviendo, como dijimos a Manuel Belgrano, es tiempo que en vez de vender cortes, empecemos a vender ya el corte cocido, con las papitas, con la ensalada. O sea, tenemos todas las posibilidades, ¿no es cierto? No tenemos que estar esperando, no nos tenemos que poner una lata en la cabeza para que venga alguien a invertir a condición de sacar el 70% al mes siguiente. Tenemos que, así como estamos queriendo que haya gente que vuelva al campo, que se quede en el campo, que tenga las cosas y que funcione como tal, necesitamos que cada uno vuelva a lo suyo. Tenemos que volver a armar el pack, el scrum, tenemos que volver a sentirnos unidos en algo. No solo cuando cada 4 años cuando los empleados de fútbol ganan fortunas en los campeonatos. Tenemos que empezar a integrarnos, a respetarnos, a saludarnos en la calle, a sentir el orgullo y el honor de haber nacido y de estar haciendo las cosas por acá. La carne tiene una gran respuesta. Así como, digamos, el porcino está creciendo rápidamente y tiene 2 lechigadas y una capacidad de reproducción tremenda, y va a crecer, y hay un montón de excedentes, ¿no es cierto?, de la agricultura, tenemos toda la posibilidad de hacer carne. Por supuesto, claro, si queremos apuntar a 200 millones de toneladas, necesitamos barcos propios. No puede ser que nosotros le estemos pagando los fletes afuera. Nosotros tenemos que tener astilleros para que nuestros barcos... Le vendemos la soja, sí, pero ¿sabés qué? Vamos y vamos con los barcos. Un barco tuyo, un barco mío. Los pobres chicos de la Escuela de Náutica, que ya ni uniforme usan, pobrecitos, terminan en un potero. Sí. En una circulación, tapando con una latita el radar. Pero cierro con esto. Tengo 6 nietos. Tengo 6 obligaciones. Asumo... Los grandes hemos fracasado, no hemos subido un escalón como cada generación tendría que haber hecho subir al país, hemos bajado. Me da vergüenza decirlo, pero tengo la ilusión de que los nietos tengan, que vean un país mejor como el país que nosotros merecimos y no supimos conseguir, que los chicos sí lo consigan, por el bien de todos. Ojalá que así sea, porque a pesar del presente y de la historia que venimos contando, uno nunca debe perder ese objetivo que cuenta Segundo, ese deseo
que cuenta segundo. Por supuesto que el programa nos quedó chico, pero el tiempo ya está súper acotado, con lo cual siempre que una conversación queda pendiente algo, quiere decir que fue interesante y que por lo tanto habrá un nuevo encuentro. Así que nos reencontramos en cualquier momento. Un placer, como siempre, hablar con Patricia Setecase, con el ingeniero Segundo Acuña, y gracias a todos por habernos acompañado. Quienes nos están escuchando y viendo en vivo en este momento, Silvia Martínez allí nos apunta, siempre es un gusto escucharlos. Quien digo, nos están viendo en estos momentos y por ahí se sumaron tarde, mañana sábado y pasado domingo a las 8 de la mañana en www.provincial.com.ar en nuestra radio, vamos a poner al aire el audio, naturalmente, de esta charla que mantuvimos con Segundo y con Patricia. Gracias a ambos, ¿eh? Gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar con nosotros. Un cariño para todos. Muchas gracias. Igualmente.